你们好，太极是看不见、听不到、摸不到的无机物，欢迎大家来学习太极拳，再见。 Bienvenidos a la práctica. Con las piernas juntas, inclinamos el torso hacia adelante desde la articulación de la cadera y flexionamos las piernas dando movimiento a las rodillas. El mismo movimiento agregando la rotación circular de las rodillas. Hacia un lado y hacia el otro. Ahora el mismo movimiento de rotación circular, pero esta vez abriendo y cerrando las piernas. Lo hacemos en ambas direcciones. Realizaremos ahora ejercicios de elongación. Recuerden que el estiramiento es individual. Cada uno lo realiza de acuerdo a su posibilidad. Adelantamos una pierna extendida y flexionamos la de atrás. Presionamos suavemente sobre la rodilla, posibilitando la elongación del músculo. Realizamos este ejercicio con ambas piernas. De pie y con las manos en la cintura, realizamos movimientos de rotación del tobillo. Lo hacemos hacia un lado y hacia el otro. Realizamos este ejercicio con las dos piernas. Al observar la naturaleza, descubrimos la esencia del Tai Chi. Las diferentes ramas del árbol no se mueven igual, pero sí se mueven en armonía. Realizamos ahora movimientos de patada con ambas piernas y en forma alternada. Observen la actitud de desprendimiento al extender las piernas. Ahora el mismo movimiento hacia los laterales, también con ambas piernas y en forma alternada. El mismo movimiento, pero ahora hacia atrás. Piernas separadas, descendemos hasta la posición de cuclillas. Controlo el movimiento durante todo el trayecto. Si tengo dificultad para controlar el equilibrio, puedo usar un punto de apoyo. Elevo una pierna flexionada y realizo movimientos de rotación del tobillo. Realizo esto con ambas piernas. Hago los movimientos con lentitud y cuidado. De pie, con las piernas apenas separadas, vamos a puntas de pie y volvemos a los talones.
Presten atención a la postura. Nada cambia de la cintura hacia arriba mientras hago este movimiento. Veremos la línea de la forma 24 hasta el movimiento que desarrollaremos hoy. Presten atención y sigan mis movimientos. El símbolo yin-yang es el entrelazamiento y fusión del flujo de movimiento dentro de un círculo. Las energías similares y a la vez opuestas se mueven al unísono. El círculo se halla dividido en dos áreas, cada una con forma de pez. Esta imagen nos transmite la idea de dualidad, polaridad y contraste que existe en la unidad. Ahora la misma línea desde la perspectiva contraria. La forma de hallar un equilibrio es pensar en fuerzas contrarias moviéndose unidas, entrelazadas en armonía, como la consumación entre dos fuerzas, hombre-mujer, mente-cuerpo, el bien y el mal. Este es un aspecto esencial de la vida. Los orientales nos identificamos con este tipo de idea. Los occidentales tienen la tendencia a identificarse con uno de los polos y a rechazar el opuesto. Si nos identificamos con un solo aspecto de la dualidad, nos desequilibramos. Ahora veremos el movimiento del día de hoy desde diferentes perspectivas. Quiero que presten mucha atención a la coordinación de manos y piernas y a la posición final. El Tai Chi es armonía, balance y fluidez. Ahora otra perspectiva del mismo movimiento. En detalle el movimiento que realizan las manos. Lo veremos en diferentes perspectivas para que puedan observar claramente los detalles del golpe. Observen con atención el desplazamiento de las manos y la posición de los puños durante todo el trayecto. Observen con atención el desplazamiento de la mano. La mirada prepara y acompaña este movimiento. La mano arrastra el peso del aire, realizando un movimiento circular amplio. Vean el movimiento de las articulaciones de codo y muñeca, la fluidez del movimiento. A veces, quizás damos demasiada importancia al hablar y al pensar. Con el fin de recuperar el equilibrio, debemos darle mayor importancia al cuerpo. Trabajar con cuerpo y mente en unidad. Se cuenta que un doctor en filosofía fue a Oriente a visitar un monje y le pidió si le podría enseñar el budismo zen. El monje le ofreció una taza de té que el doctor aceptó.
El monje comenzó a verter el té en una taza hasta que la desbordó. Así y todo continuó llenando la taza, hasta que el doctor le advirtió que estaba rebalsando. Así es, dijo el monje, exactamente como usted, que ha venido con su taza llena. Su taza también está rebalsando. De modo que, ¿cómo podría entregarle algo? Usted ya está anegado con todo su conocimiento. A menos que venga vacío, no hay nada que pueda darle. De ese vacío, necesitamos para poder recibir al Taiji. El Taiji nos enseña a movernos con fluidez en el espacio del universo. La técnica del Taiji nos debe servir para cada una de las actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana. Veamos ahora en detalle el desplazamiento de las piernas. Tengamos en cuenta que antes de trasladar una pierna, debo cambiar de peso, liberando o vaciando la pierna que ha de desplazarse. La pierna que se traslada apoya con suavidad, como tanteando el punto de apoyo, y luego descargo el peso. Ahora combino manos y piernas desde la perspectiva frontal. Presten atención al momento en que se inicia el círculo de las manos. Otra perspectiva del mismo movimiento. Presten atención a la forma en que desciende la pierna. Observen cómo controlo todo el tiempo el descenso, sin dejar caer la pierna. Ahora veremos el movimiento desde otra perspectiva. Y además, agregaremos el movimiento previo, es decir, la patada. Del mismo movimiento. Recuerden que el propósito principal de esta práctica es lograr primero aceptación, luego disposición a entregarse y por último, la comprensión constante del equilibrio vital. A continuación veremos nuevamente la línea de la forma 24 hasta el movimiento que desarrollamos hoy. Presten atención y sigan todos mis movimientos. El Tai Chi es una disciplina individual. Cada uno realiza su propia experiencia e interpretación. Al observar la naturaleza, descubrimos la esencia del Tai Chi. Las diferentes ramas del árbol no se mueven igual, pero sí se mueven en armonía. Cuando nos movemos con fluidez, nos sentimos unidos. Estar unido significa estar centrado. Significa Tai Chi. Veremos completa la forma 24 del estilo Yang de Tai Chi Chuan. La realización de esta forma es el objetivo de este ciclo.
intente seguir los movimientos del maestro Zhang Shihuo. La manera de aprender Tai Chi es copiando los movimientos del maestro hasta que logremos incorporarlos. La forma 24 sintetiza todos los movimientos y las posturas básicas del arte marcial. El Tai Chi nos enseña a movernos en el universo para poder estar en armonía. El propósito principal de esta práctica es lograr primero aceptación, luego disposición a entregarse y por último, la comprensión constante del equilibrio vital. El cuerpo está estructurado a partir de articulaciones que se estiran y se pliegan. Una imagen del Tao es la de ser como el arco de tiro. Puedo sentir un peso en los hombros, pero en lugar de resistir la presión, me doblo como un arco y cuando el peso desaparece, reboto como un resorte. No me opongo a la energía, sino que la utilizo para rebotar. Trabajamos el Tai Chi en un flujo constante. Este aspecto de la práctica es muy importante. Nos da la idea de lo constante del cambio y es a través del movimiento que comprendemos esta idea. Tai Chi es una filosofía naturista basada en el concepto del Tao desarrollado por Lao Tse en su obra Tao Te Ching. Los rayos se unen en el centro de la rueda, pero es el vacío formal el que permite el movimiento. Se moldea la vasija en barro, pero su utilidad está en el hueco. Se hacen puertas y ventanas al edificar una casa, pero es ese espacio vacío la que la hace habitable. Lo tangible es necesario, lo intangible es útil. Los cinco colores ciegan, los cinco sonidos aturden, los cinco sabores empalagan. La violencia enloquece, la ambición corrompe. Por lo tanto, el que sabe, satisface su necesidad y cierra los ojos ante lo frívolo. Las artes marciales del Tai Chi Chuan, Kung Fu y Chi Kung. Su padre comenzó a transmitirle estos conocimientos milenarios a partir de los 4 años. Fue miembro del equipo olímpico chino de las artes marciales. Es reconocido en el mundo por su dominio de la espada, la lanza y la técnica Wushu. Entrenador del equipo olímpico de artes marciales de México. También ha dado seminarios en Japón, Canadá y Estados Unidos.